Fricadas Varias. Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy vamos a ver la review de una película que se llama Reservoir Dogs, del año 1992, dura 99 minutos, es estadounidense y está dirigida por Quentin Tarantino. Como habréis visto, últimamente he hecho reviews de varias películas de Quentin Tarantino. Esta fue su primera película, su ópera prima. Está bastante chula, un thriller de robo bastante interesante que ya pone las bases de lo cómo será el cine posterior de Tarantino, aunque Pulp Fiction me gusta más, que fue su segunda película. Aquí veo que en Film Affinity la califican como el número 2 entre las mejores películas de acción, el número 13 entre los mejores thrillers de la historia del cine. No veo que hubiera tenido nada de Oscar, el Festival de Toronto tuvo el premio FIPRESCI. Aquí las valoraciones de los profesionales, pues dice uno sin duda, poderosa, otro, guión perfecto, gran puesta en escena. Pues sí, la puesta en escena está muy bien, es muy teatral, con esos puntos de vista de la cámara que le gustan a Tarantino, ¿no? Parece que le gusta usar todas las posiciones de la cámara posibles que se estudian en una escuela de cine. Eso está chulo. Luego usa aquí su orden desordenado, ¿no? Que no te muestra la acción lineal, ¿no? Al igual que pasa en Pulp Fiction y en muchas de sus películas. No empieza por el principio. Por ejemplo, empieza con Tim Roth que le han pegado un tiro, pero luego más adelante en la película ves cuando le pegan el tiro, ¿no? Básicamente la película va de un grupo de delincuentes que se reúnen para hacer un robo de unos diamantes. Cada uno se le pone un nombre, el señor rubio, el señor azul, el señor blanco, ¿no? Cada uno así como con un color para que no sepan sus nombres. Y bueno, su misión pues eso es hacer un robo de unos diamantes y la cosa no sale del todo bien. Entonces la película básicamente va de cómo escapan, o sea, de cuando escapan, tienen un punto de reunión en una nave industrial y ahí pues se crean una serie de interacciones, ¿no? Llegan primero uno, luego llega otro, luego uno se va, viene otro, sobre todo las conversaciones que hay, lo que es el guión, ¿no? Las charlas que tienen. También la acción también tiene su interés, por ejemplo, como cuando Michael Madsen se ceba ahí con la oreja de un policía, esa escena curiosa de ver, a algunos les puede parecer un poco gore, la sangre muy roja, pero oye, evidentemente está hecho queriendo, ¿no? Para imitar un poco las películas que le gustan a Tarantino, películas más antiguas de más bajo presupuesto, de cuando la sangre era roja, ¿no? En vez de oscura como es hoy en día. Los actores en general están bien porque son buenos actores. Repite, bueno, aquí no repite, aquí es su primera película, pero luego veremos que, por ejemplo, Tim Roth, Harvey Keitel, Steve Buscemi, todo eso salen, por ejemplo, otra vez en Pulp Fiction y repite alguno en películas futuras. Por ejemplo, Tim Roth también sale en la de Four Rooms. En fin, que él tiene como sus actores un poco fetiche. Eso le pasa a Almodóvar, le pasa a muchos directores, ¿no? Que tienen sus personajes preferidos, igual que Hitchcock tenía a sus rubias. Pues aquí Tarantino tiene sus personajes. El propio Quentin Tarantino, creo que es el señor marrón, que como es lógico, es de los primeros en morir. ¿Por qué? Pues para él lo típico, cuando tú diriges y eres actor, si hay que quitarse a alguien en medio, intentas quitarte tú para poder tener más libertad. Aquí está el famoso diálogo sobre Madonna y la canción Like a Virgin, porque ¿de qué va la canción? Es un guión mítico que por lo visto la propia Madonna le contestó que no, que estaba equivocado, que no iba de eso. Pero bueno, las fijaciones de Tarantino, ¿no? Con los temas también así sexuales, que le gustan a él tratarlo, los temas un poquillo polémicos. Y nada, la película, si te gusta el cine como tal, no te va a aburrir, porque no para, es todo el rato hablando, hablan mucho en las películas de Tarantino, están pasando cosas todo el rato. Y el hecho de que te lo ponga desordenado a veces tiene interés, ¿no? Porque estás viendo cosas sin saber qué ha pasado antes, lo cual a veces le da más interés, marca la repugnancia. Luego puso de moda los trajes estos de que llevan todos los ladrones, ¿no? Que por ejemplo nos recuerda a los reporteros del Caiga quien caiga. La música, pues aquí ya se entró también las bases de la música clásica, bueno, clásica de los 60, 70, del soul y todo esto, que le gusta usar a Tarantino. O sea, ya digo, tiene todos los ingredientes que luego, para de mi punto de vista, lo mejor todavía en Pulp Fiction, que por aquí en el canal tenéis la review, también otra genial review, como todas las que hago, de esa película de Tarantino.
Tarantino estoy descubriendo que me gusta quizá más de lo que pensaba. Últimamente, como he dicho, he visto algunas películas suyas de nuevo. Esta de Reservoir Dogs, la de Pulp Fiction, la de Django Desencadenado. Y tal vez me vea alguna más, porque hay algunas que no me acuerdo mucho, como la que sale de Pam Grier protagonizándola, que ahora mismo no me acuerdo del título. Pero bueno, igual la revisito. Vamos, Quentin Tarantino vale la pena, la verdad. Y ya está, y poco más que añadir a Reservoir Dogs, simplemente deciros que si no la habéis visto, tenéis que verla, merece mucho la pena. Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias. Estás viendo Fricadas Varias.